Espero más que bien, yo soy Mon, gracias por ver este video. Antes de empezar con el video nuevo del día de hoy, quiero agradecerles a todas y a cada una de las chuladas que por medio de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, me mandaron mensajes, me mandaron comentarios muy muy lindos. Yo estoy pasando por un momento muy muy difícil. No quiero llorar. Y ustedes, muy lindas, me escribieron, me ayudaron mucho. Muchísimas gracias. Como dicen por ahí, el show debe de continuar. Es algo muy complicado, pero pues lo estoy intentando. Así que hoy les traigo un nuevo video y vamos a empezar. Disculpen, por favor, en verdad me costó muchísimo trabajo sentarme aquí frente a ustedes, pero venimos con toda la actitud y creo que hacer algo que amas en una situación tan difícil como en la que estoy pasando ahorita, pues es como terapéutico. Así que ustedes disculpen, chuladas, poco a poco va. Pero bueno, vamos a empezar. Hace unas semanas atrás, como unas 3 semanas más o menos, me llegó una caja. Sí, una caja misteriosa. Nada, no, no siento. Me llegó esta caja y como pueden ver es de la marca Maybelline. Si ya me sigues desde hace tiempo, sabes que esta es de una de mis marcas favoritas, así que cuando llegó ya te imaginarás súper emocionada, firmándole a la persona que la trajo y todo, ¿no? Obviamente soy desesperada, muy desesperada, y no pude evitar abrir la caja. Lo demás está completamente cerrado porque quería compartir esta emoción con ustedes. Entonces, pues, la caja, pues esta sí está bien padre, dice Montserrat, bloguera de Canal Mon, qué padre. Y bueno, la abrimos y contiene esto. Esto fue lo que me sacó el grito de emoción más grande, porque bueno, es como una postal, o no sé cómo llamarlo, que trae mi foto y pues trae la marca y todo, entonces pues, obviamente esto lo voy a guardar. Les voy a leer rápidamente qué dice la carta, ¿no? Montserrat, tu estilo es único. En Maybelline nos fascina cómo eres capaz de tomar las últimas tendencias en moda y maquillaje y hacerlas tuyas. Es por eso que queremos que conozcas antes que nadie la nueva máscara colosal Chaotic. Atrévete a probarla y dale tu propio estilo al caos. Un caos perfectamente sexy. Obviamente, ¡guau! Y bueno, viene eso y aquí, viene una como guía de las tendencias de maquillaje que trae Maybelline otoño-invierno 2015, y está bien chido porque vienen bastantes looks que puedes recrear con los productos de esta marca y está bien chido. Está bien chido. Viene esta cosmetiquera, como les dije, no abrí nada. Vamos a abrir ahorita. Que por así por encimita se ve padre. Ok, está súper fashion. Es como de tipo charol, como ven, se refleja y obviamente dice Perfectly Macy is the new sexy. Maybelline New York y... pues sí, está bastante espaciosa. Ya ven que yo cargo hasta el molcajete en la cosmetiquera, ¿verdad? También viene esta... Este es... Ay, Dios. Este es... A ver. Igual viene la marca y todo y es... Ay, bueno, trae un papelito. ¡Ah, es un espejo! Súper bien. Bueno, ahí nos vamos a ver. Está chido. Aparte trae como imán. Y está bueno, ¿no? Para traerlo en la bolsa, está súper práctico. Y obviamente, pues viene la máscara de pestañas, la Colossal Chaotic Lashes. Está bien, bien padre el empaque, como ven, así amarillo con negro muy llamativo, como desastre, como caos, ¿no? Obviamente es esto. Pero bueno, como ven, y no sé si ahorita les voy a poner una toma más cerca, esta que me mandaron ellos es, no es contra agua. Y si tú, bueno, más bien, si me sigues desde hace tiempo, sabes que mis pestañas no son chinas naturales, como puedes ver ahorita. O sea, ahorita me veo súper raro porque mis ojos están completamente desnudos de máscara de pestañas. Entonces, a mí me baja el rizo de las pestañas una máscara que no es contra agua. Así que me fui al súper, a una tienda de autoservicio, y ahorita la pueden encontrar prácticamente en todos lados. Y me compré, esta yo la compré, que es la que es contra agua.
Entonces, esta es la que vamos a poner. Vamos a hacer la primera impresión. Muy bien, vamos a abrirla. Vamos a abrirla ahorita y ahorita hago un acercamiento ya del ojito, ¿no? Bueno, viene así el empaque. Es, dice Volumen Express Máscara Maybelline. Es un black, o sea, negro. Es que todo viene en inglés, chulados, así que eso se me complica, ¿verdad? Es contra agua esta. Chaotic Lash Effect. O sea, te da un efecto caótico, ¿no? Y listo, más nada. Ahora, les voy a platicar rápidamente. El chiste de esta nueva máscara de pestañas de Maybelline es que ya no entra como que el rollo perfecto. Yo sé que a todas nosotras nos gusta, obviamente, que nuestras pestañas se vean súper separaditas, nada de grumos, todo bonito, largas, abundantes. Entonces, la nueva idea de Maybelline con esta máscara, pues es que sea un caos en tus pestañas, obviamente bien hecho, ya saben, un desastre bien hecho. Que se vea padre, que se vea como muy grunge, trayendo una onda como muy noventera, o sea, que se vea chido, ¿no? Acá abundante el rollo, pero no así súper definido y todo. Entonces, lo que vamos a lograr es lo que puedes lograr con el tipo de cepillo que trae esta máscara de pestañas. Así que la vamos a abrir. Me encanta abrir las cosas nuevas. Yo creo que a todos, obviamente, ¿verdad? Bueno, las cosas fáciles, porque hay cosas como muy complicadas de abrir, ya te quita la emoción lo complicado. Bueno, viene así. Como les dije, es amarilla. Es un tubito normalito. Y las letras vienen negras y está muy chido. Ahora, chaca, chaca. Vamos, ok, miren, desde aquí, no sé si lo pueden apreciar, como que el manguito, ¿no? O aquí esta cosita, no sé cómo se le llame, viene como así, como en ondita. ¿Ves? Como ondita. Ok, me gusta mucho el cepillito. El cepillito, ¿por qué? Porque son de estas cerdas. Como abundantes. Ya ven que hay unas máscaras de pestañas que traen como las cerdas como muy pegaditas y esas cosas. Al menos eso a mí no se me acomoda. Entonces me gusta bastante. No es ni muy grueso, ni tampoco, más bien no es nada grueso, pero tampoco no es súper delgadito. Entonces yo creo que está perfecto. Y vienen bastante cerditas. No huele a nada. ¿Y qué les parece si lo ponemos? Lo probamos. Y sí, miren, rápidamente, traigo lentes de contacto, unos lentes de contacto que realmente quería mucho porque los veía en muchas fotos y muchas blogueras los utilizan y yo decía, yo los quiero, y bueno, llegaron y los pedí ayer y llegaron hoy. O sea, me llegaron súper de volada, es una chica súper linda, súper buena onda, a ella la pueden encontrar en Facebook. Si les interesa, esta es la marca Desio, creo que está bien dicho, no sé. Pero se ven bien bonitos. Digo, está raro porque es un color como que diferente, pero me gusta. Y bueno, les voy a dejar el link de su Facebook en la parte de la descripción por si quieren checar. No están nada caros, nada caros. Pero bueno, ok. Les voy a explicar rápidamente. No sé qué le pasó a este ojo, bueno, a las pestañas de este ojo que se hicieron chiquitas de la nada. No sé qué sucedió, qué me pasó, no sé. Y bueno, cuando me pinto las pestañas, pues obviamente esta me queda normal porque son mis pestañas, o sea, las normales, tamaño normal. Y esta me queda como mocha. Entonces, vamos a hacer la prueba con este ojo. Vamos a probar este producto en este ojo. Y sirve que igual vemos la diferencia y todo, pero es por eso. No me los pinto los dos porque, les digo, se van a ver bien raras. Y quiero que ustedes realmente vean lo chido, ¿no?, del producto. Voy a agarrar aquí. Ok, bueno, vamos a utilizar el espejín este que nos llegó en el paquetito. Y ustedes saben que yo me enchino las pestañas con lo que es enchinador y cuchara. Bueno, primero ocupo la cuchara. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque me gusta que queden como más rizaditas. Entonces, si es que estas son mis pestañas normales, en el otro las tengo mucho. Ok, rápido el cambio. Tenía tanto, bueno, ya tenía un ratito que no. Mi gota de maquillaje. Se me hace como raro, ¿eh? A mí me gusta como queda, queda como más natural. Digo, este efecto obviamente a mí me gusta, ¿verdad? Cada quien se enchina las pestañas como queda. Ok, vamos a utilizar ahí está. Vamos a utilizar esto. Y, ok, vamos a agarrar el producto que salió.
Muy bien, voy a pintar mis pestañas como siempre lo hago. Yo utilizo aproximadamente tres capas porque a mí me gustan las pestañas abundantes, me gusta que se vean largas y me gusta que se me vean pestañas. Y está pasando un camión. Me voy a ir a vivir a un cerro. Ahí no van a pasar camiones ni nada. Y voy a ver la naturaleza. Ok. Esta es la primera capa. ¡Sas! Si las alargas, digo. ¿No? Si las alarga, chido. Me gusta. Me gusta. Está manejable. No he puesto más producto. Simplemente estoy peinando. Me gusta que no se seca rápido. No sé si les ha pasado que hay rímel que los pones y ¡pum! Ya se te hacen bien tiesos. Entonces es muy difícil manejar las pestañas. Este no, este está bueno. Ok. Vamos a ponerlo. Vamos a poner una segunda capa. Acuérdense que es bien importante que no bombeen su rímel porque se secan más rápido. Únicamente denle vueltita. Ustedes agarren el modo. Estamos poniendo la segunda capa. Normal, ¿eh? Así. Vamos a dar una tercera capa porque así yo lo hago. Tú puedes hacer lo que quieras. Normal. Y digo, ¿cómo ves qué hago? Primero lo pongo en la raíz y lo levanto. Lo levanto. Sí, trato como de levantar el rizo que hice. Y después como que en zigzag. Para que agarre como más volumen la cosa, ¿no? Y ya nada más. Peino para que se vean bonitas. Bueno, un gusto se rompe en género, eso siempre lo he dicho. Me encanta. Las alarga muy bien. Y este sería como que el look normal que yo ocupo con, o sea, con el rímel, ¿no? Voy a hacerlas de abajo, de igual manera. En las de abajo me gusta, pero ahí sí pongo como poquito. O sea, solo que se aprecie que hay pestaña abajo, ¿verdad? Pero ya depende de tu gusto. Ok, este sería como que el look yo lo dejaría así. Yo digo, mira, me gustó bastante. Me encanta. Igual le pondría una capa más porque siento que como que no agarra mucho negro, no sé. Pero ahora vamos a utilizarlo para que sea un efecto caótico, ¿no? Entonces vamos a volver a tomar producto y con la punta del cepillín vamos a hacer esto. Digo, así viene, ¿no? Como que con la punta vamos a poner en la raíz y lo vamos a jalar. Esto obviamente va a dar el súper volumen que estamos buscando, probándola, hacer un caos en nuestra pestaña. Se ve chido, me gusta. Digo, ya depende de tu gusto y del producto que quieras poner, ¿no? O sea, aquí con una pasada, pues sí, se agarró como volumen, ¿no? Lo estoy poniendo de la raíz de la pestaña, obviamente se da pico. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con la de abajo. Ok. Se ve loco. Me late. Por eso amo el maquillaje, porque puedes jugar y puedes divertirte. Eso es lo padre, ¿no? Ok, ya tengo mucho rímel en el ojo. Mira, inmediato. ¿Viste? Solamente le di una pasada y luego agarró como que la onda. Está chido. Sí, está bien chido, me gusta, funciona perfecto para un look súper desenfrenado, súper caótico y también para un look muy casual, está chida. ¡Yay! Ya encontré la manera de que se vean las dos partes de nuestro back. Ya sé, soy lenta, pero bueno, ya lo descubrí. ¡Listo! ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está chido, ¿no? A ver, no creo que se vea mucho en foco, pero...
Sí, está cool, sí, está padre, sí. Muchísimas gracias, en verdad, a todas. Estoy muy feliz de darme cuenta que tengo muchísimas, muchísimas personas a mi alrededor, hablando de ustedes, mi familia. Muchísimas gracias, mi familia de sangre. Ustedes son mi familia. Por ahí, en algún momento me dijeron que hay veces que un amigo, un gran amigo, se convierte en tu hermano. Por la energía y por esa vibra tan bonita, por los lazos tan hermosos que haces con esa persona que ni siquiera es de tu sangre. Entonces, eso son para mí ustedes. Y no es choro, no es para conseguir más visitas, ni mucho menos. Al contrario, es para demostrarles, aunque sea así, de cámara acá y de pantalla o donde me estén viendo, muchísimas gracias. En verdad, yo las considero parte de mi familia y también... Cuando ustedes necesiten, aunque sea por Facebook, Instagram, Twitter, algún consejo, no soy la persona más vivida ni letrada, ni mucho menos, pero creo que todos tenemos algo bueno que aportarle a otra persona. Entonces, si ustedes necesitan algo, si quieren hablar, si quieren escuchar algo bonito, si quieren reírse, si quieren llorar, si necesitan un hombro, si necesitan una sonrisa, yo aquí estoy. Muchísimas gracias. Y ya voy a llorar otra vez. Soy muy chillona. Muchísimas gracias, en serio. Yo soy Mon, les mando un beso enorme. Y antes de que se me olvide, si preguntan por el labial, que siempre me escriben y no los encuentro, no sé, estoy utilizando estos dos labiales de City Color. Este es el Bimate y es el M30. Primero me puse este, que es mate. No me dio como que la potencia que quería. Y después rematé con este también de City Color, pero este es el City Chic. Este no es mate y es el B4. Primero City Color Bimate M30 y después City Color City Chic B4. Es el labial que traigo ahorita. Es un vino bastante chulo. A mí me encantan los colores. Y pues ya estamos en otoño, ya se vale. Y listo. Muchísimas gracias. Nunca olvides que te quiero y que Dios te bendiga. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.